Hola amigos, para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo esta aula virtual. Quiero agradecer a Drisol Artesanatos por la confianza que ha depositado en este taller. En el día de hoy vamos a enseñar a hacer este hermoso osito otomiel que está elaborado en su totalidad con modeladores de Drisol Artesanatos. Las personas interesadas en Colombia ya saben que pueden dejar un mensaje en nuestra fanpage que con gusto responderemos todas sus dudas y le enviaremos los catálogos de los modeladores que tenemos disponibles. Entonces vamos a comenzar el aula virtual. Voy a mover un poquito la cámara para donde está mi mesa. Bueno, el aula la vamos a hacer con los modeladores de Drisol Artesanatos. Vamos a usar el kit de peras, que son estos que están acá. Vienen en 6 tamaños. Estos modeladores son hechos en resina, marcan muy bien en el foamy, son de bien resistentes. Recomiendo completamente el uso de estos modeladores. Para el osito también vamos a usar el modelador número 4 y vamos a usar también el kit de bolas, que también viene en 6 tamaños. Yo los enumero del 1 al 6. Para el cuerpecito vamos a usar el número 3. Para los bracitos también utilizamos los modeladores de brazos, viene en 4 tamaños. Espera un momentico, ubico bien la cámara. Viene en 4 tamaños, como pueden ver aquí están enumerados. Para el osito vamos a usar el número 3. Entonces vamos a comenzar primero modelando la cabeza con la pera número 4. Cualquier duda o pregunta la responderé al final del aula. Vamos a tomar un pedazo de foamy. Yo siempre lo corto unos centímetros más largo que el molde. Y vamos a colocarlo sobre una toallita y le vamos a colocar una hoja encima y empezamos a darle calor con la plancha. Cuando vemos que ya el foamy se está levantando en los orillos es porque está listo para termoformarlo. Ubicamos el foamy encima del molde y empezamos a termoformar. Presionamos un poco y esperamos a que el foamy se enfríe para que no pierda la forma de la pera. Esto es para la cabeza del osito. Miren cómo queda de bien marcada, queda muy bonito este molde. Este lo vamos a sacar dos veces. Acá tengo la otra parte adelantada. Y vamos a comenzar explicando cómo hago yo para pegar la cabecita del osito. Aquí se pueden dar cuenta de que va pegado borde a borde. Entonces la técnica del borde a borde es la siguiente. Con una tijera vamos a cortar en forma biselada por todo el contorno del osito. La técnica del corte biselado es simplemente acostar la tijera para que se nos haga más fácil el pegado de borde a borde. Aquí tenemos ya las dos partes cortadas y con pegamento de doble contacto vamos a aplicar por todo el contorno de la pera.
teniendo en cuenta que no quede ni un espacio sin pegante. Este pegante lo tenemos que dejar secar por unos segundos para que pueda quedar bien pegado. Estos modeladores ya están disponibles en Colombia. En la fanpage están los números de teléfono donde se pueden comunicar para que puedan recibir el catálogo, los precios, la forma de pago y de envío de los modeladores. Bueno, aquí ya está aplicada el pegamento de contacto en ambas partes. Vamos a dejar que se seque por unos segundos y vamos a continuar modelando las otras partes del cuerpo del osito. Hacemos el mismo procedimiento que con la cabeza. Tomamos un pedazo de foamy con el círculo número 3. Recuerden que la estoy numerando de menor a mayor. Con el círculo número 3 vamos a modelar el cuerpo. Entonces tenemos que tener un foamy color ocre y el foamy del pantalón. En este caso es un estampado amarillo. Entonces vamos a modelar la cabeza, el cuerpo. Vamos a darle calor al foamy. Esperamos que se levante los laditos. Lo pasamos al molde y presionamos. Esperamos a que enfríe un poco. Y retiramos el molde. Miren cómo marca perfecto. Vamos a tomar ahora la parte del pantaloncito. Vamos a darle calor con la plancha. Y modelamos. Marca muy bien el foamy. Y aparte de eso, no deforma la figura de un foamy estampado. Para el cuerpo del osito vamos a tapar el molde de arriba con un pedacito de foamy. Vamos a aplicar pegamento de contacto y le ponemos una tapita encima. Vamos a esperar un momento para que seque bien el instantáneo y vamos a seguir con la cabeza. La cabeza la vamos a empezar a unir desde arriba. Tenemos que tener en cuenta que el molde de pera tiene unas curvas acá, en esta parte, y tenemos que tener en cuenta que casi vamos a unir borde a borde. Con mucho cuidado vamos a ir uniendo los orillos de la cabecita. Esta cabeza, igual para aquellas personas que se les dificulta pegar borde a borde, lo pueden hacer como vamos a hacer el cuerpo del muñeco. Pero para mí esta es la forma más práctica de hacer la cabeza del muñeco, aparte de que queda con un acabado perfecto. Así vamos uniendo y así queda la cabecita
de otomiel. Miren que no necesita de bolas de icopor, no necesita de ningún tipo de relleno. Queda perfectamente formada, no queda hueca. La apretamos y no se daña la cabecita. Vamos a cortar acá los excesos en el cuerpecito de otomiel. Y con la tijera recta vamos a cortar por todo el orillo del círculo. Esto lo vamos a hacer tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Acá traje un paso adelantado del pantaloncito del oso. Antes de pegarlos, vamos a hacer la técnica de la pintura del osito. Como se pueden dar cuenta, el osito tiene unas iluminaciones con blanco. Entonces tomamos el pincel de cerdas gruesas y vamos a hacer la técnica de pincel seco. Vamos a tomar el pincel, lo cargamos con pintura, descargamos el exceso de pintura en un paño y vamos a dar pequeños toquecitos en la parte de arriba del oso para simular un pelaje. Esto lo vamos a hacer con la pintura blanca y con la pintura marrón. Hacemos el mismo procedimiento, cargamos el pincel, lo descargamos en un paño y damos pequeños toquecitos de pintura en el cuerpecito de otomiel. Vamos a esperar que se seque un poco la pintura y vamos a seguir con el siguiente paso, que son los brazos. Los brazos los realizamos con el modelador número 3 del kit de brazos y piernas universales. Como se pueden dar cuenta, este modelador sirve para hacer brazos, para hacer piernas. Es muy versátil a la hora de usarlo y se hace el mismo procedimiento que se hizo con los demás modeladores, que es calentar un pedazo de foamy un poco más grande del tamaño del modelador. Lo pasamos al molde y presionamos. Retiramos los bracitos. Vamos a aplicar pegamento de contacto porque necesito que quede bien pegado. Necesito que no haya espacios vacíos para que a la hora de cortarlo me quede bien cortado el muñeco. Presionamos, esperamos unos segundos para que seque bien el molde. Miren cómo quedan los bracitos. La cabecita de otomiel, la adelanté el paso de pintura, es el mismo paso que hicimos con el cuerpo. Ahora vamos a empezar a armar lo que son las orejas, el hocico. Vamos a hacer los ojos del osito. El hocico lo saqué con un modelador de corazón. Lo único que hago es cortar la punta en forma redonda.
Aquí lo vamos a pegar con pegamento instantáneo. Y con un pincel angular vamos a darle una pequeña sombra en el contorno. Vamos a mojar el pincel angular, descargamos el exceso de agua en un paño y con la pintura color siena vamos a mojar la puntica más larga del pincel. Vamos a descargar el exceso de pintura y lo aplicamos directamente sobre la pieza que vamos a sombrear. Cada vez que sea necesario, vamos a cargar el pincel sin olvidar mojarlo antes de cargarlo, porque el pincel húmedo es lo que nos va a facilitar la técnica de difuminado en el proyecto. Estoy un poco nerviosa, sí. Es normal, es mi primera aula virtual, pero estoy muy contenta de compartir mis proyectos con todas ustedes. En la fanpage también pueden encontrar paso a pasos, moldes de regalo. Los invito a que visiten mi fanpage, Decorarte en Foamy, y den clic en me gusta para que puedan estar al tanto de mis noticias y de mis novedades. Con el mismo pincel angular vamos a hacer una línea de división. En toda la mitad del corazón. Vamos a mirar que si nos haya quedado bien difuminado. Ahora con la pintura marrón vamos a darle profundidad al proyecto. Yo utilizo el pincel angular número 0 porque se me facilita mucho hacer sombras para proyectos que sean pequeños. Ya para proyectos más grandes sí utilizo un pincel angular número 12. Los vinilos que utilizo son para madera. Para mí son los más recomendables para trabajar con el foamy. Bueno, ya acá queda difuminado el hocico del osito. Vamos a tomar ahora el molde de la nariz que está acá y vamos a darle calor con la plancha. Vamos a calentar acá. Y con una esponjita y con un bolillito de porcelanicrón vamos a darle volumen a la nariz del osito. Con pegaste instantáneo vamos a pegar. Vamos a ubicarlo acá arriba. Ahora con un lápiz vamos a marcar los ojos de otomiel. Son como media lágrima.
Podemos sacar los ojos en un pedacito de acetato, podemos sacar los moldecitos para aquellas personas que no son prácticas para hacerlos a pulso, pueden sacar los moldes, primero un acetato y pasarlos al fome. Una vez marcados los ojitos, vamos a pintarlo con vinilo blanco. Acá vamos a pintar todo el ojito. Quiero mandarles un saludo muy especial a mis seguidores de Ecuador, de Perú, que sé que siempre están muy pendientes de mi página, por supuesto, a los de Colombia, siempre dejando sus comentarios, sus me gusta. Les agradezco a todos por estar siempre pendientes de mis trabajos. Recuerdo mucho a Yolus, no sé si se pronuncia así, siempre está pendiente de mis trabajos, siempre deja un comentario positivo. También a Sandrita, de acá de Colombia, de Mi Mundo en Fomi. Es una amiga virtual que tengo desde que comencé en este mundo de las manualidades. También quiero mandarle un saludo a Liwani Tasca, de Brasil, no sé si se pronuncia así. Ella siempre está pendiente también de mis proyectos, de todas mis publicaciones. Le mando un abrazo y un saludo muy grande. Bueno, y aquí una vez pintado de blanco el ojito, vamos a hacer la misma técnica de difuminado, de flotado con el mismo pincel angular. Vamos a cargarlo de pintura y vamos a delinear el contorno del ojo. La expresión de los ojos es la parte más importante del proyecto, porque de la expresión de los ojos y de la cara en general depende que nuestro proyecto se vea bonito. Ya se me están pasando un poquito los nervios. Ya no estoy tan nerviosa. Bueno, acá vamos a terminar de difuminar. Y con el acrílico verde vamos a hacer la parte interna del oso. Con el mismo pincel angular y la misma técnica de difuminado, vamos a pintar el ojito del oso. Miren cómo queda. Con esta técnica ya el ojito queda automáticamente difuminado. Ahora vamos a pintar con negro la parte arriba del ojito. Tenemos que tener cuidado de no salirnos de lo que ya hemos sombreado con ocre. Miren cómo va quedando los ojitos de Otomie. Ahora con la técnica punto de tinta vamos a hacer lo que son las pestañas de Otomie. Entonces vamos a tomar una paleta de pintura
Tomamos un poco de negro, le aplicamos agua. Y cuando vemos que la pintura queda aguadita, es porque ya está lista para marcarle las pestañitas a Otomiel. Vamos a tomar un pincel liner y vamos a marcar las pestañas de Otomiel. Hacemos un trazo de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera. Hacemos tres pestañitas. Y vamos a hacer dos pestañitas en la parte de abajo. Bueno, vamos a terminar con Otomiel, con la carita de Otomiel, haciéndole ya lo último que falta, que son las cejitas. Las cejitas también se las hacemos con la misma técnica del flotado y al pincel angular con vinilo marrón. Cargamos el pincel, lo descargamos y hacemos unas pequeñas curvitas. Así, de esta forma. Miren cómo quedan las cejas. Como se pueden dar cuenta, Otomiel tiene esta pequeña sombra, el párpado de arriba. Se la hacemos igual con el pincel angular. Hacemos una U invertida. De esta forma vamos a hacer si queremos, ya cuando haya secado los ojitos, podemos aplicarle brillo artesanal para que dé un efecto más luminoso. Miren cómo queda. Vamos a esperar que seque bien la pintura negra para darle la iluminación blanca en los ojitos de Otomiel. Vamos a seguir con las orejitas. Acá yo lo que hice fue que recorté el molde color piel y lo pegué encima del molde ocre, y con la plancha vamos a darle calor para darle un poco de modelado a la orejita. Igual que con la nariz, lo hacemos con un bolillito de porcelana y cromo y con una esponja. Lo vamos modelando como haciendo pequeños círculos y así le damos profundidad a la orejita. Ahora con pegante instantáneo aplicamos y lo ubicamos a un ladito. Así. Miren cómo queda. Vamos a hacer ahora el sombrerito de Otomiel. Acá tengo recortado los moldes. Este sombrerito es muy fácil de hacer. Vamos a tomar un palillo o un pincho y
nos ayudamos para enrollar el sombrerito. Sacamos el pincho, le aplicamos pegamento instantáneo y esperamos a que seque un poco. Para la parte de arriba vamos a pegar esta basecita sobre un pedazo de foamy del mismo color y vamos a recortar por todo el orillo. Ahora lo vamos a pegar sobre la base del sombrero en todo el centro y de esta forma queda el sombrerito. Vamos a decorarlo con un pedacito de foamy amarillo. Vamos a cortar una tirita más o menos de un centímetro, de medio centímetro de ancho. Vamos a aplicar pegamento instantáneo y la vamos a pegar por todo el contorno del sombrero. Así. Igual a el contorno amarillo, vamos a darle una pequeña sombra con vinilo naranja. A mí me gusta darle mucha sombra a mis muñecos. Y estas son técnicas de pintura country que quedan muy bien aplicadas en el fondo. Y ahora vamos a pegarlo en el otro ladito de la cabeza. Aplicamos pegamento instantáneo, presionamos unos segundos. Vamos a aplicarlo otro poquito acá. Miren que presionando la pera no cambia su forma. De verdad que estos modeladores marcan muy bien en el foamy. Miren cómo queda ya la cabecita de Otomía. Vamos a darle ya los últimos toquecitos. Vamos a sombrear las mejillas. Vamos a utilizar una brochita y un rubor fucsia. De forma circular vamos a aplicarle el rubor en las mejillas de Otomía. Esta es la forma más práctica para sombrearle las mejillas a los muñecos. Lo podemos hacer también con vinilo fucsia. Hacemos la técnica de pincel seco y también nos va a quedar muy bonito. Bueno, vemos que los dos laditos nos quedé bien parejito. Y ya como secó lo negro del ojito, vamos a darle una iluminación con vinilo blanco. Con la técnica de flotado y el pincel angular. Ahora con un pintapuntos
seguimos dando toques de iluminación al ojo de Otomie. Espero ver sus trabajos en el grupo. Espero ver este osito terminado en el grupo para saber que si aprendieron en el aula virtual. Entonces, con un pincel de cerdas duras, vamos a hacer la técnica de pincel seco para darle unas pequeñas iluminaciones al osito. Entonces vamos a cargar el pincel con pintura blanca, vamos a descargar el exceso en un paño y vamos a darle pequeños toquecitos en la nariz y en el sombrerito. Esto le da un aspecto como de envejecido al proyecto. Vamos a darle también iluminaciones en esta parte de acá. Y aquí vamos a hacerle unos punticos en la nariz. Ya la carita de Otomie está terminada. Si se pueden dar cuenta, es muy fácil de elaborar, muy fácil de maquillar. Cualquier pregunta que tengan, las responderé al final del aula virtual. Bueno, vamos a seguir con el cuerpo. Acá ya tengo unas partes adelantaditas. Vamos a cortar esta partecita de arriba del cuerpo. Y como se pueden dar cuenta, ya están bien cortadas, no quedó hueca, vacía, no se hunde el molde. Vamos a aplicar pegamento instantáneo y vamos a unir las dos partes. Vamos a presionar y esperar a que seque bien el pegamento. Miren que pueden presionar sin temor porque el molde no se va a deformar. Después que esté bien pegado, bien sellado, el molde no tiene por qué deformarse. Lo único que tenemos que tener cuidado es a la hora de pegarlo. Por eso recomiendo más utilizar el pegamento de contacto, porque aunque es más demorado que la silicona caliente o de pronto que el pegamento instantáneo, es más seguro que quede bien pegado el proyecto. Entonces vamos a cortar una tira más o menos de 1 centímetro de ancho y vamos a tapar estas pequeñas imperfecciones, por así decirlo. Entonces aplicamos nuevamente pegamento instantáneo. A mí me encanta aplicar pegamento instantáneo porque es el más rápido y queda muy bien los acabados de los muñecos con pegamento instantáneo. Vamos a aplicarle poquito a poquito y vamos a ir cubriendo todo el contorno. Aquí vamos a hacer un corte biselado y vamos a unir borde a borde. Y aquí queda. Aquí en este pegue vamos a pegar el accesorio que lleva, que es un corazoncito. Pero antes del corazoncito
vamos a pegar la parte de arriba de la braguita. Vamos a calentar con la plancha y vamos a ponerlo encima del cuerpecito para que él tome la forma del cuerpo, y vamos a cortar aquí un poquito para que no quede tan arriba. Así, de esta forma. Bueno, vamos a aplicar pegamento instantáneo y vamos a asegurarnos de que quede bien pegada en esta parte de acá. Ahora sí, vamos a colocarle la decoración automiel. Ahora vamos a darle profundidad al cuerpo con el pincel angular y el vinilo naranja. Vamos a darle una profundidad en la parte de abajo y vamos a darle una profundidad en la parte de arriba, pero con ocre o color siena también. Es muy parecido el color. Esta técnica es muy fácil. Le da un valor agregado a nuestros proyectos. Aquí vamos a pegar bien. Vamos a, antes de darle la profundidad con el color ocre, vamos a colocarle las tirantas de la braguita de otomiel. Vamos a pegarlo con pegamento instantáneo. Vamos a marcar aquí el centro del cuerpo para tener una guía, porque la braguita va cruzada en la parte de atrás. Entonces acá vamos a cortar el exceso de esta forma que de la parte de atrás. Vamos a terminar. Así queda en la parte de atrás y así queda en la parte de adelante. Ya habiendo hecho esto, ahora sí vamos a darle la profundidad. Vamos a hacerse la mejor con el color marrón. Vamos a tomar el vinilo marrón y vamos a darle profundidad al cuerpo de otomiel. Ahorita, dentro de unos minutos, vamos a cortar el aura para poder grabarla, porque se me está cumpliendo la hora. Pero nuevamente vamos a enviar el link para continuar con el aula virtual. Dentro de unos minuticos. Bueno, ya sí queda el cuerpecito de otomiel. Ya le dimos las luces, las sombras.
Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que es pegarle la cabecita a Otomiel con pegamento instantáneo. Vamos a aplicar un poco de pegamento y vamos a ubicar la cabecita. Y así queda pegada la cabecita de Otomiel. Ahora vamos a hacerle los botoncitos, que ya son los últimos detalles que nos hacen falta del vestido. Con una perforadora vamos a hacerle los botoncitos a Otomiel. Sacamos 4 botoncitos. Colocamos uno en cada tirita. Ahora sí, vamos a continuar con las piernas de Otomiel. Para las piernas de Otomiel utilicé el modelador para los pies. Utilicé el modelador de pera número 1. Hacemos el mismo proceso de modelado que hicimos con la cabeza. Por cuestión de tiempo, yo traje unos pasos adelantados. Así debe quedar el zapato de Otomiel. No lleva relleno, no lleva bolitas de copor. Todo se hace con modeladores. Entonces, como ya saben, se hace el mismo paso de la cabeza. Lo único es que le vamos a pegar un pedazo de foamy, más o menos de 5 milímetros de ancho, para que a la hora de colocarle el orillo de la suela nos dé más firmeza en el zapato. Vamos a recortar el exceso haciendo un corte recto con la tijera. Vamos a cortar un momento la clase virtual, pero nuevamente estén pendientes en el grupo para cuando le envíen el nuevo link, porque necesito grabar esta aula y ya se me está cumpliendo la hora. Entonces, nos vemos ahorita dentro de unos segundos para explicarles cómo le hice el zapatico a Otomiel. Hola amigos, la segunda parte de la aula virtual no quedó grabada en la Twitcam y me comprometí con ustedes a hacer una grabación nuevamente para mostrarle los pasos que hicieron falta en el paso a paso del osito Otomiel. Ahora lo que vamos a hacer es pegar en el contorno para tapar el foamy blanco. Vamos a pegar una tira en el contorno del zapato, más o menos de 1 centímetro de ancho. Entonces vamos a empezar a pegar de atrás hacia adelante y vamos a hacer un corte biselado en la tira. Y con pegamento instantáneo vamos a pegar la suela del zapato. Vamos estirando para que la tira no quede tan gruesa. Al final hacemos nuevamente un corte biselado y unimos borde a borde. Miren cómo queda el zapatico. Y vamos a colocar la piernecita encima del zapato y con un lápiz vamos a marcar el contorno.
Ahora con una tijera pequeña vamos a cortar lo que hemos marcado. Vamos a medir, todavía le falta un poquito. Y vamos a introducir la piernecita. Como vemos que quedó perfecto, aplicamos pegamento de contacto, pegamento instantáneo en la parte de adentro y pegamos la piernecita. Y esto le va a dar más estabilidad al muñeco. Ahora vamos a colocarle la parte de arriba del zapato. Vamos a cortar una tira más o menos de 1,5 centímetros de ancho. Vamos a aplicar pegamento de contacto en los orillos y vamos a unir orillo con orillo. Y ahora vamos a pegarlo en el contorno de la pierna. Como pueden ver, es una técnica muy fácil de manejar y la podemos aplicar en cualquier tipo de muñecos, ya que las peras vienen en diferentes tamaños y no vamos a necesitar de tantas bolas de copor. Y bueno, así queda la piernecita y el zapatico de otoñel. Bueno, una vez hecho el zapatico, vamos a ubicar las paticas de otoñel en la parte de abajo del cuerpecito. Recuerden que esto es un pregrabado y el muñeco lo terminamos en la Tweetcam. Lo que vamos a hacer es centrar las piernecitas y aplicar pegamento instantáneo y pegar otoñel también en la base, que yo la hice con cartón industrial y la forré con foamy. Acá troquelamos unas florecitas en foamy y lo pegamos con pegamento de contacto. Ahora vamos a explicar el bracito también. Ya una vez pegado y secado los bracitos de otoñel, vamos a tomar una tijera pequeña y vamos a cortar por todo el contorno del brazo. Vamos a cortar con toda confianza, ya que si el brazo está bien pegado, no tiene por qué dañarse. Y así nos queda. Ahora con un pincel angular y la técnica de frotado, vamos a hacer una sombra de color marrón. Así queda el bracito de otoñel. Lo que vamos a hacer es aplicar pegamento instantáneo y lo vamos a pegar a los laditos del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hacer la cucharita de otoñel. Esta cucharita la sacamos con el modelador de cucharas. Lo que vamos a darle son unas sombras color siena en el contorno
vamos a simular como una textura de madera en la cucharita. Así queda terminada la cucharita de otomiel. Ahora vamos a explicar cómo hicimos la miel en el proyecto. Miren que la miel va ubicada en la nariz, en la cuchara y en los zapaticos de otomiel. La miel simplemente tomamos la pistola de silicona y le aplicamos silicona caliente. Esperamos a que enfríe la pintura vitral y la empezamos a aplicar encima de la silicona caliente. Esta pintura vitral es la misma pintura que se utiliza para pintar en vidrio. Y así queda el efecto de miel. Por último, recuerden de que tienen que plisar un pedacito de encaje y con silicona caliente lo vamos a pegar en todo el contorno de la cabeza. En la parte de atrás pegamos las alitas y ya cuando tengamos todas las partes pegaditas, nuestro proyecto está completamente terminado. Recuerden que cuando hagan el proyecto de otomiel, pueden publicarlo en el grupo Saber Más, ya que es importante para nosotros ver sus proyectos terminados, porque así sabemos que les gustó el aula y que aprendieron a elaborar el proyecto. Recuerden, las personas interesadas en los modeladores de Edisor Artesanatos en Colombia lo pueden conseguir con Decorarte en Fomi, que es nuestro taller, en la fanpage, que es Decorarte en Fomi. Están los números de teléfono que se pueden comunicar o también pueden dejar un mensaje privado. Bueno amigos, esto es todo. Muchas gracias a todos los que asistieron en el aula virtual. Los espero en una próxima aula que también será en vivo y gratis, que es lo más importante. Un beso grande para todos y que Dios los bendiga.